Secretario, lo primero que quisiera saber es si es que los elementos encontrados hasta el momento dan ya para asegurar que María Belén Bernal ya no estaría con vida, dado que usted ha hablado del cuerpo de María Belén, y si es que esa información es correcta, si es que la familia, la madre de María Belén ya la conocen. Esa es mi primera inquietud al momento. Usted tiene razón, la forma correcta de expresar es la persona, a la ciudadana, doctora María Belén Bernal. No tenemos todavía otra convicción, sino la que aparece de las evidencias que hace presumir, pero no convicción respecto a lo que haya sucedido. Es decir, que no hay nada oficial todavía, no. Sigue en condición de desaparecida. Sigue en condición de desaparecida. Ya. Y la otra consulta que le quería trasladar es un comentario que ha hecho esta mañana en una entrevista que nos ha dado la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, quien está molesta porque dice que la fiscalía y la policía, en palabras de ella, se echan la pelota de la responsabilidad. Ayer la fiscal ha hecho un descargo, en este momento usted hace otro descargo. Y quisiera saber qué opina usted de esto que dice la madre. O sea, ella dice las autoridades dejen de echarse la pelota y trabajen para encontrar a mi hija. Frente a una circunstancia tan dramática, es penoso que se use el momento para desacreditar a una institución u otra. Yo creo que el sentimiento de la señora madre, la señora Elizabeth Otavalo, es perfectamente entendible. Y lo que estamos haciendo en este momento es estableciendo una línea de tiempo con el propósito de esclarecer los hechos. Y nos parece inadecuado, nos parece inapropiado que la Fiscalía en este momento use la circunstancia para pretender desacreditar a una institución. Aquí hay un mal funcionario, un mal miembro de la Policía Nacional, y lo que tenemos que proteger es el prestigio institucional, los procedimientos institucionales que garantice que haya sanción, pero no puede convertirse esto en un mecanismo para desprestigiar a la Policía Nacional. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Adriana Bermeo. Autoridades, muy buenos días. Mi pregunta es para usted, comandante. Más allá de la importancia y la trascendencia que tiene lo que ha ocurrido, por supuesto, con María Belén, yo sí quería consultarle cuáles son las seguridades que hay en los regimientos policiales, en este caso en la Escuela de Policía. ¿Por qué le consulto esto? Porque se habla de la salida de María Belén, que no hay registro, que hay un registro del ingreso. Y yo quería consultarle cómo se da el ingreso de una persona civil pasada la medianoche a un regimiento de la policía. ¿Qué tipo de licencias hay en este regimiento, en estos regimientos policiales? Si hay algún tipo de licencia en este caso, y quería conocer, ¿hay control de este tipo? ¿Esto ocurre en otros espacios que tengan relación con la policía, que usted tiene injerencia? Quería saber qué pasa con estos controles de ingreso con respecto a los civiles. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, definitivamente en el evento que se produce el día domingo, la madrugada del domingo, hay un ingreso de la esposa de un oficial de policía. La esposa le llevaba alimentos a su esposo, y precisamente por eso el oficial autorizó que ella pase para visitarle a su esposo y llevarle, porque él tenía un servicio de guardia desde las 12 horas hasta las 6 de la mañana. Sin duda, todos los procedimientos y protocolos están establecidos. Hay unos procedimientos de ingreso y salida, hay unos libros de registro. Precisamente esa es una de las disposiciones que se ha entregado, de que se investigue quién no cumplió algún proceso, sobre todo el de registro de salida, porque el registro de ingreso sí está. Las personas civiles no pueden ingresar en altas horas, a excepción de estos casos excepcionales, peor aún cuando se trata de un familiar directo como la esposa, y en una visita que era autorizada también por la persona que estaba al interior. Ivonne Mantilla, de Diario El Comercio. Buenos días, autoridades. Bueno, tengo entendido que el día de hoy se realizó un allanamiento. Quiero saber, porque ya hay una cadete detenida, ¿qué sabemos al respecto de eso? Bueno, el procedimiento realizado por la Fiscalía es a petición de la policía. La policía solicitó que se realice el allanamiento de un dormitorio del pabellón femenino. Está detenida una cadete con fines investigativos. Ha pedido también de la Policía Nacional. ¿Se tiene algún indicio de la participación que tuvo la cadete en él? Eso es lo que está en proceso de investigación. Ya ha sido, hay una orden de detención para efectos investigativos.
La siguiente pregunta es de Vanessa Silva, de Diario El Universo. Autoridades, buenos días. Secretario, ¿cuáles son o dónde se han identificado desde el gobierno las falencias o inconvenientes que han surgido en este proceso para que se dé la fuga del principal sospechoso? Y también reiterar cuántas personas, aparte de la cadete, si ya están detenidas, cómo avanzan las investigaciones y hasta dónde se puede conocer sobre la búsqueda del rastro. Gracias. Bueno, primero es importante que conozcan que la Policía Nacional, a través del mando, ha dado total apoyo a los miembros de la institución para que rindan versiones, para que aporten con información que ayude a esclarecer los hechos. Esto es fundamental para que todos los miembros de la Policía Nacional sientan que hay respaldo y el apoyo para que se rinda versiones. Lo que se ha iniciado ahora con los procesos investigativos que ha iniciado la División de Asuntos Internos de la Policía va a llevar a establecer exactamente cuáles fueron las omisiones o las fallas cometidas por miembros de la policía que permitieron que esto, que generaron condiciones para que esta situación se haya producido. La siguiente pregunta es de Edison Saavedra, de Ecuador TV. Autoridades, buen día. Nada más para puntualizar, ¿tal vez se tiene algún indicio sobre el paradero del policía Cáceres? No todavía. Tenemos la siguiente pregunta del compañero de TVC. Autoridades, buen día. Solo para ratificar esto, desde qué hora o desde el día de ayer o desde ahora está vigente ya esta orden de captura, por favor. El día de ayer la orden fue emitida a las 21 horas. La siguiente pregunta es de Denise Herrera, de Radio Pichincha Universal. Buenos días, autoridades. Bueno, secretario, le escuchaba decir textualmente que no se busque desacreditar a una institución. Y yo vengo de una rueda de prensa recientemente de colectivos feministas. Hay una nueva actualización sobre la violencia machista en el país. Aquí está la ley, me pidieron también, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia. Claramente, esperemos que no se trate de un nuevo feminicidio, pero es imposible no cuestionar a una institución como la policía, ya que desaparece en la escuela. Entonces, cuando se gritan estas consignas de que habría un encubrimiento aquí, porque finalmente el mayor sospechoso se escapó, y eso no debería ocurrir, ¿qué le puede responder a todas esas exigencias también y una lucha histórica como las mujeres en el feminismo? Y por otro lado también, ¿qué acciones tomarán? La madre está desesperada, usted ha dicho que la ha llamado, pero ella en diferentes ocasiones ha dicho que solidarizarse no es suficiente para una mujer que busca desesperadamente a su hija. Eso no es una cifra, estamos hablando de una vida, de una desaparecida, de una. Hoy se conoció el caso de otra persona también, de otra mujer asesinada, y esto es grave y bastante preocupante, y además exigen también, si el gobierno tiene interés de invertir o dar los recursos para que se aplique correctamente esta ley de prevención contra la violencia en la mujer. Muchísimas gracias. Bueno, la policía tiene sus protocolos respecto de eso, ¿no? Y también es importante cuidar el hecho de que no se pueden generalizar a partir del mal comportamiento de un miembro de la policía. Estoy señalando que se trata de un mal comportamiento de una persona, y ese mal comportamiento tiene que ser investigado, tiene que ser sancionado con el mayor rigor de la ley, sin ningún tipo de encubrimiento. Eso me parece que es fundamental. Y cualquier acto, cualquier decisión, empieza por la solidaridad. Empieza por la solidaridad. Usted puede pensar que no es suficiente, pero empieza por eso. Y eso lleva a una definición y a una decisión, que es la que he expresado en este día. No va a permitirse que este acto quede en impunidad. Se está investigando y se ha favorecido con toda la apertura la investigación. Y si usted habría seguido la línea de tiempo que yo he descrito, establecerá cuándo, por qué se produce la evasión de la policía Cáceres. Hay un tiempo, un momento entre que vence el plazo en donde se le retuvo para investigación y el momento en que se autoriza judicialmente la vigilancia. En ese tiempo, porque no se formuló cargos, se produce elevación de este ciudadano. Gracias, doctor. Finalizamos la rueda de prensa. No tenemos más preguntas de los medios de comunicación.